Vaya, por Dios. Toca. Joder. Que si los plásticos. Está lloviendo. Toca mojarse hoy. Vamos allá entonces. ¡Qué pereza! Dios mío, qué pereza tengo. Pero la pereza en el cuerpo. Será el día. Cumpleaños de Kayako y mañana del Amparo. Muchas felicidades de nuevo. Así que quiero paséis pipa hoy y siempre, obviamente. Bueno, me acordé en el momento. Así que, bueno, hoy va a ser un. Tengo unos pelánganos que, madre mía. Bueno, fui hoy a la farmacia, al Freud. Y al Gadis. Bueno, la farmacia un lío. A ver, tenían todo menos una pomada que tenía que comprar. Para mi abuela. No tenían, no estaba sirviendo el laboratorio. Y el otro laboratorio del genérico tampoco lo está sirviendo. Así que tuve que ir a muchas farmacias. Hasta que lo encontré el genérico. No la marca el original. Así que bueno, a mojar. Hoy tocaba mojarse mucho. Ya bueno, ya intenté grabar un poquito más o menos, para que vieseis. Y bueno, ya empezaron con lo, aparte de con lo de Navidad, ya empezaron con. ¿Cómo se llama? Con los dulces del día de difuntos, con los huesitos de santo, con los buñuelos. Madre mía, qué pintaza, ya hace años que no los como, pero qué pintaza tenía que ir. Os lo grabé un poquito. Bueno, en el Gadis compré pan, 98 céntimos no había en el Freud, que no fui al Carrefour, Freud. No había pan, así que compré en el Gadis. Y bueno, en el Gadis, ¿qué más compré? Compré estos pan de hamburguesa de brioche. Había comprado ya en el
en el Pro hice el normal, pero mira, dije yo a ver si le apetece más a mi hermano para llevarse mañana a trabajar, a ver si le apetece más. Si estaban a 2,10, lo rebajaron a 1,05 €. A ver, con huevo y mantequilla, a lo mejor dice que vea, que vale, que esto, no sé. Además de que no lo voy a enseñar ahora, pero se me rompió un poquito al cogerlo en el. Ya lo había pagado y tal, ya estaba, ya lo había pasado por caja. Se me rompió un poquito el envase del Carrefour, del Freud. Maldita sea con el Carrefour. Entonces, a lo mejor se seca. Esto. Bueno, saco esto del Gadis. Tomate frito sin azúcares añadidos. Solo tienen los naturalmente presentes. 1,20 €. Está carísimo, pero bueno, lo compré. Y lo que compré en el Freud, el pan, que se me rompió de mala manera. Ahora lo meteré en una bolsa de congelado o algo para que no se ponga peor. Y le doy a elegir a mi hermano. Esto me costó 90 céntimos. A ver si los encuentro. Sí. Bingo. Para que no se ponga peor. No sé por qué, joder. Una pena. Además se me rompió a mí. Los envases cada vez vienen más delicados y no tiene parata. Sí tiene, pero bueno. Cada día. Y ahora recoger a rebobinar. Bueno, pues lo que os iba a contar el Freud. Tenía cupones, esto se aproxima a ti de compresas, entonces dije yo, mira, tengo que comprar compresas, así que compro las Evax Liberty que me vienen gratis. Antes de pasar por caja, bueno, ya cuando, bueno, antes de pasar por caja, no, cuando iba a poner las cosas les pregunté si aceptaban los cupones, obviamente. Me dijeron que sí y no pasaba, tuvieron que llamar a la central accediendo a la caja remotamente, que sí esto, que sí lo otro. Más de 20 minutos en caja, no conté el tiempo, pero se me hicieron eternos. Y, madre mía. Salgo temprano para hacer las cosas y mientras más temprano salga, más tarde vuelvo. No sé cómo hago. Hala, quédate ahí, que te pito. Así que esas, las Evax Liberty. Dejo brillando todo. A 2,82 €, o sea, y me salieron gratis. Y dije, mira, el junio me salen gratis. Super con alas, 10 unidades hasta 0. Olor, humedad e incomodidad. Y ya, aún tengo otras de orina por ahí, las voy a coger si las encuentro en algún lado. Y ya está. El 2x1 y tal, 50%, no sé si cogerlo, pero por lo menos los gratis sí. Eso pues os cuento. Compré estas perchas metalizadas plastificadas. No estaban en prima prisa las de 1 € que estaban muy bien de precio, pero bueno, eran 5 por 1 €. Estas son 10 por 2,29 €, o sea, 15 céntimos más sería por cada 5, pero bueno, están bien de precio, son marca R. Rosenval. Hechas en Rosenval, en Francia.
Los venden en Francia, bueno, las centrales en Francia, España y Polonia. Pero bueno, lo venden en varios sitios. 2,29 € y traen 10, habían blancas y habían de este color. Y compré de este color. Es más bonito, a mí me gusta la alegría, me gustan los colores. Compré huevos. Media docena. No los rompí, no rompí ninguno, a 1,25 €. Cuestan 4 céntimos menos que en el Gadis. Pero me queda más lejos, obviamente. Bolsas de basura, 30 litros, 15 unidades, 89 céntimos. A ver. Compré guantes de látex, estaban súper bien de precio, talla M, Freud, es novedad, en Freud, están hechos en Álava, en Nanclares de Oca, por Poesa. Bueno, guantes desechables de látex, estaban a 1,99, 30 unidades, o sea, 15 pares. En el Carrefour, 5 pares, 10 unidades. Me cuestan 99 céntimos y en el Gadis 1,29 €, así que me valió la pena comprarlos. Guantes de látex. ¿Qué más? Compré unas patatas para mi abuela y para mi madre, que creo que se las voy a hacer cocidas con aceite de oliva y eneldo. Y sal poquita cosa, muy poquita cosa, si no le pongo nada. Está a 1,15 € es María Dona Lisa, 1,33 €. Claro, un poquito más de 1 kilo. Leche semidesnatada marca Solar, 87 céntimos. Compré queso Gouda, 200 gramos a 1,57 € creo, en el Freud. Bueno, ya todo es Freud. Para las hamburguesas de mi hermano, para el que se lleve mañana a trabajar. Y medio kilo de arroz brillante a 1,04 €. Las dos últimas cosas por hoy. Me 250 gramos de pan rallado a 52 céntimos y unas chuletas de aguja para mi abuela y para mi madre. Yo voy a comer parte del cocido con unos garbanzos, por lo menos no traigan. Alguna cosa le echaré la mitad y la otra mitad, bueno, pues yo con garbanzos. Chuletas de aguja que estaban a 5,89 € el kilo, estaban bien. 440 gramos, 220 gramos cada chuleta, a 2,59 €. Y compré 750 de carne picada, mezcla cerdo vacuno, ternera y cerdo. 760 a 7,39 € el kilo, estaba de oferta. Valía la pena. A 5,62 €. Porque, a ver, el menú. Bueno, a mí va a ser el cocido. Bueno, el agua del cocido, básicamente. Creo que tiene algo de costilla. Con garbanzos. Porque ellas no lo van a comer, así que me lo como yo, voy, que se pierda. Y para ellas chuletas con patatas cocidas con eneldo. Ese es mi pensamiento. No sé si tendré más alguna verdura por ahí. Bueno, miraré. Y como mañana mi hermano para el trabajo se va a llevar las hamburguesas, compré carne picada. Diciendo, para ahorrar, pues compro más carne picada. Más o menos medio kilo para la cena, para hacer unas albóndigas. Que tengo la receta en el canal. Al estilo de mi madre, las rápidas, las de. Las hago en un minuto.
Entonces, con arroz blanco. Entonces, así aprovechaba. Uso 250 gramos para las hamburguesas de mi hermano y 500 para las albóndigas de todos. Así que, listo. Esta es la compra de hoy. Bueno, de noticias ya veis que llueve, llueve, llueve. El clima está tremendo, sí. No sé si os habéis enterado de que del huracán Otis en Acapulco, en México. Cuando salí de casa aún estaba pasando, es algo inaudito en la climatología, es algo que, bueno, la meteorología, mejor dicho, nadie lo preveía. Hace 12 horas antes de que llegase a tierra, era una tormenta tropical, como otras tantas en el Pacífico, Caribe, en esta época del año. Era una tormenta tropical. Y en menos de 12 horas se convirtió en un huracán de categoría 5, la categoría máxima, con vientos de más de 330 kilómetros por hora. No hubo alertas, no hubo tiempo para prepararse. Ningún modelo, lo quiero decir bien, ningún modelo lo preveía, lo había previsto. Ni un modelo, ni el americano, ni el europeo, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto. Nada, nadie. Nadie se podía imaginar que de una tormenta tropical, de tormenta tropical pasa a categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. De que de tormenta tropical pasas a categoría 5. Así fue. Explosionó. No sé. Tengo que leer más, pero impresionante. Es una cosa que no había pasado nunca. Por eso no se podía prever. La meteorología es ciencia, se basa en modelos y en estadísticas y tal. Pero nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Y bueno, lo que está pasando. Cuando tocó tierra, un poquito después de tocar tierra, se degradó ya a categoría 4. Ya sabéis que toca tierra se va degradando. Pero categoría 4 aún es tremendo. Y categoría 5 estamos hablando del Katrina. Sí, creo, como del Katrina. Y en Katrina se pudieron preparar. Hay otros categoría 5 que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero son los más destructivos o los peores. Esperemos, no he visto noticias de que haya víctimas. He visto vídeos entre el aire, el viento entrando en el hospital, en un hospital de Acapulco. En los hoteles, las ventanas rotas, terrible. Y bueno, tremendo, estoy impresionada, la verdad, de que haya pasado algo que no haya pasado nunca y que no se pudo prever. Y que fue tan rápido. Pero eso es del niño, del calentamiento de los océanos, de los mares, que es combustible para las borrascas, para los ciclones. Es combustible el agua caliente. Y si está caliente el mar. Y bueno, espero que no haya pasado, aparte de destrozos, que no haya víctimas y tal. Tengo que vais a pagar. Pero impresionada, impresionada. Bueno, ya me tengo que marchar porque, bueno, la he liado. Bueno, se me ha liado el día. Yo salí temprano, salí con toda la intención de hacer las cosas temprano, pero nunca se me. No.
por algún motivo o por otro, me pierdo por el camino. Si no soy yo, es el mundo. Ya está. Bueno, que os deseo todo lo mejor a todos vosotros y a vuestros seres queridos. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita, compartir, comentar. Que no tengáis miedo, que no muerde el botón de me gusta. Y contestaré los comentarios que me quedan. Supongo que mientras como. Y después de editar este. Así que hasta mañana. Bueno, qué mal me salió hasta mañana. Bueno, chao, que se os quede.